Shropshire Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. En 1997 se lanzó para PlayStation la primera entrega de la saga Oddworld titulada Apes Odyssey. 17 años después, en julio de 2014, la compañía Oddworld Inhabitants trajo para PlayStation 4 el remake de dicho juego. Ahora, en 2015, PlayStation 4 ha perdido la exclusividad, ya que está disponible para ordenadores. Mientras aún esperamos las versiones de PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox One y Wii U, en elreino.net te traemos el análisis de Oddworld Neo & Tasty. ¿Le habrá afectado negativamente el tiempo a nuestro azulado amigo? That's me. My name is Abe. I was employee of the year. Now I'm dead meat. Neo & Tasty nos cuenta la misma historia que Abe's Odyssey. Nos ponemos en la piel de Abe, un mudo con que trabaja en las Granjas Hostiles, la mayor planta procesadora de carne de Oddworld. Una noche, Abe se queda trabajando hasta tarde en las granjas. Es entonces cuando, espiando una reunión de los dirigentes de la empresa, descubre que los Glucons planean matar a todos los Mudocons y usarlos como nuevo producto alimenticio. Abe, al conocer la verdad, planeará su propia huida y la de sus compañeros, teniendo que superar desafiantes pruebas durante el camino. Nos encontramos con un juego de plataformas al estilo Prince of Persia o Another World, donde tenemos que hacer uso de la capacidad de hablar de Abe para poder avanzar. Con un sencillo comando de voz, Abe podrá hablar con sus compañeros para que sigan sus instrucciones y así poder liberarlos utilizando unos portales. Pero no todo será liberar Mudocons, ya que peligrosas trampas y enemigos estarán presentes en el título. Por fortuna, Abe podrá correr, rodar, saltar, ir de puntillas para no hacer ruido y utilizar sus poderes psíquicos para controlar a los Sleeks. A la par, al manejar un Sleek, podemos disparar, correr, comunicarnos con otros Sleeks u ordenar a un Slog que nos acompañe. Aparte de los Sleeks y los Slogs, Abe tiene que hacer frente a otros tipos de enemigos como lo son los Paramitas y los Scraps, criaturas violentas pero con distintos comportamientos. Neo & Tasty es un remake de Abe's Odyssey, pero la cosa no se ha quedado solo en el apartado gráfico. Se han implementado nuevas mecánicas de juego y se han mejorado algunas otras de la versión original. Para empezar, ahora podemos elegir entre tres dificultades diferentes, siendo la difícil la que más se asemeja a la original. En las dificultades inferiores podemos recibir daño sin morir de un toque y recuperar salud gracias a unas palomas que se encuentran en los escenarios. Otra mejora es el apuntado al lanzar granadas o rocas, donde podemos utilizar el stick derecho para apuntar con mayor precisión. Además, se ha añadido un tercer objeto arrojadizo con aspecto de chapa que podemos usar de forma ilimitada para distraer a los enemigos. En los comandos de voz se ha añadido la frase "Oíd todos", que se introdujo en F-Exodus y que nos sirve para llamar a varios Mudocons de forma simultánea. En esta versión existen dos tipos de desplazamiento en el suelo. Podemos rodar como en el original, pero también podemos ir en sigilo mientras estamos agachados. Los puntos de control han obtenido una nueva mejora. Aparte de ser más abundantes, también son visibles. Por si esto fuera poco, también tenemos una opción de guardado y cargado rápido que podemos usar en cualquier momento del juego. En el menú se han introducido nuevas opciones. Ahora tenemos disponible una selección de capítulos, un reproductor para las cinemáticas y un ranking online donde podemos comparar nuestras hazañas con los demás usuarios. Regresa el modo dos jugadores, pero como en la versión original, se trata de un modo en solitario donde los jugadores se turnan las partidas. A día de hoy existen dos contenidos descargables. El primero es un nuevo traje para Abe. El otro se trata de una misión secundaria totalmente nueva llamada Alf's Escape, donde tenemos que salvar al mudo con Alf de las granjas hostiles. Este DLC, de una hora aproximada de duración, pone la destreza del jugador a prueba, ya que cuenta con una dificultad más elevada comparada con el resto del título. ¡Ah!
Contrastando con el juego original, el salto gráfico en este New and Tasty es más que evidente. Todo ha sido creado desde cero, incluidas las cinemáticas que utilizan el mismo motor del juego. Los detalles en las texturas y los efectos de luz y sombra son de gran calidad, algo que se ve acentuado con el diseño de los escenarios. El apartado sonoro vuelve a destacar como ya lo hizo el título de la primera PlayStation. Se rescatan viejas piezas musicales del juego original, aunque retocadas, y se añaden nuevas para la ocasión. Los efectos de sonido están a la altura de las circunstancias, ayudándonos a sumergirnos mejor en el mundo de Oddworld. El juego ha llegado con textos traducidos al español, pero desgraciadamente solo tendremos disponible el nuevo doblaje en inglés, dejando de lado el excelente doblaje castellano que pudimos oír en 1997. Aún así, las voces son muy cómicas y agradables, por lo que no echaremos de menos el doblaje en español. En resumen, Oddworld New and Tasty es un señor remake de la cabeza a los pies. Puede que haya venido en un mal momento, ya que estamos saturados de tanto remake y remasterización en HD, pero os aseguramos que el trabajo y el mimo puestos en este título merecen nuestro elogio. Es una compra muy recomendable si no jugaste a Ape Odyssey en su día, pero si ya lo hiciste, es una muy buena manera de rememorar la primera aventura de Ape. Ha ha ha.